del barrio Los Coliseos, Darwin Mono Gil, campeón nacional de Ecuavoli en varios equipos, nos cuenta su apreciación sobre lo que ha sido su vida, de jugar en tierra a convertirse en uno de los mejores acompañantes del país. Es como que fuera mi vida esa frase, porque yo comencé de pueblo. Entonces yo soy de pueblo, de como decir, de campesino. Entonces nací en el campo y salí de ahí para donde estoy ahorita. Entonces es una frase que me llega a mí, bueno, en este momento. Le cuento que en el del barrio o del campo, que se dice, es uno se juega con más interés y más cuando uno se está comenzando en el deporte. Entonces uno se juega con más interés. Por decir, yo comencé jugando por mi pasaje al colegio. Entonces 50 centavos, yo a mí me costaba hacerlos, entonces yo ya me iba al suelo. Entonces yo pienso que desde ahí yo ya reconocí lo que es ganarse un dinero. El ecuavoli es el deporte más ecuatoriano que puede haber. Durante muchos años ha sido catalogado como un deporte de barrios porque se juega en canchas de tierra, arena, césped y cemento. Actualmente, el ecuavoli ha comenzado a tomar fuerza hasta llegar a los grandes escenarios. Esos jugadores que realizaban sus piruetas para rescatar una pelota durante un juego, ya no caen siempre en el polvo, sino también en el parquet de uno de los coliseos más emblemáticos de la capital, como lo es el Coliseo Julio César Hidalgo. Canela ha ofrecido el torneo nacional más grande de ecuavoli del país durante muchos años, en el que han resaltado grandes figuras de este deporte como Jorge Lincango, el Baba, Emerson Niola, Jefferson Mendoza, el Mosco, Robert y Kiko Ordóñez, David Patiño y los mejores acompañantes de la última década, Carlos Toro y Mono Gil, quienes han ganado por 7 veces este campeonato. Inspirados en ellos, muchos jóvenes buscan sobresalir en su canchita de barrio para llegar a ser considerados los mejores del país. Se espera grandes cosas a futuro para el deporte. Ángel Suquillo, socio en la formación del Club Especializado de Ecuavoli, conversó con nosotros sobre lo que viene para el Ecuavoli. Lo que es la actividad en Coliseo, ¿no? Es una, yo le veo como una puerta que está dando un gran salto, una gran apertura para nuevos jugadores, haciendo referencia a que estos nuevos jugadores tienen que ser profesionales, tienen que tener una formación, y de donde van a salir a futuro, Dios o largo, como se lo quiera llamar, tengamos una selección ecuatoriana de ecuavoli que nos pueda representar a nivel internacional, ¿no? Entonces estas participaciones de coliseos hoy por hoy son la ventana, son el empuje, son el primer escalón a un proyecto grande que es internacionalizar el ecuavoli y hacerlo una rama disciplina para tener una competencia ya con todas las escuelas, federaciones locales e internacionales. Jairo Ortiz, Michael y Christopher Castillo son tres amigos que a partir de la pandemia se han unido más, formando su equipo y sorprendiendo a varios aficionados del ecuavoli con su manera de jugar. Ellos aspiran llegar a una Copa Nacional. ¿Qué te gusta de este deporte? Que puedo sacar el 100% de mi capacidad para poder jugar. Y me gusta mucho porque siempre vi a mi papá jugar y me llamó la atención y aprendí a jugar para ser un poco mejor en este deporte. Sí me gustaría entrar a un campeonato ahí para poder demostrar y que la gente vea mis movimientos y mi capacidad de jugar este deporte. Me gustaría sí competir en uno de los campeonatos famosos, sí me gustaría, participaría por eso. Me agradaría jugar junto con mis compañeros. Lo que más me atrae es las jugadas que se inventan o lo que hablan antes de cada jugada para llegar a hacer punto o cambio. Pues me siento que a veces es como que una sensación en la que puedo volar en ese instante y que tengo alas.
¿Qué opinas de los campeonatos nacionales como Copa Canela o el último de tu cancha? Opino que sí es como complicado de ver, ya que si yo me comparo con esos jugadores, están a otro nivel comparados conmigo. ¿Esperas llegar a su nivel pronto? Tal vez no pronto, pero sí espero superarlo algún día. Sí, el turno ahora nuevamente está con Emerson Niola, cortita ahí, le acaricia su jugada clásica con esta migración. Jorge Cartagena ha sido conocido dentro del Ecuaboli como la voz del Ecuaboli, consolidado como el relator oficial de las copas nacionales más importantes del país, también tiene sus apreciaciones. Lo que nos interesa es tener los clubes formativos. ¿Para qué? Para ir quitando poco a poco con esa nueva, digamos, camada de deportistas, niños y jóvenes, quitar ese estigma de que el Ecuaboli es solo apuestas. Entonces, ¿qué queremos de los niños y jóvenes? Que no jueguen por una apuesta o por un gran premio económico, sino que jueguen por ser el mejor de su escuelita, por ser seleccionado de su provincia y por qué no jugar un torneo nacional. La primera parte. Y la segunda, obviamente, soñamos a un plazo mediano y largo plazo, hacer un panamericano, sudamericano, y por qué no pensar en un mundial o en unos olímpicos.